Mm-hmm. Sido mis hermanos y bienvenidos a este su programa, Heredero del Pacto. Soy el Pastor Juan Colón de la Iglesia de la Senda Antigua en Dorado, Puerto Rico. Y aquí, aquí estamos como todas las semanas trayendo la poderosa palabra del Señor. La Biblia dice que la fe viene por el oír, y el oír, y el oír, y el oír por la palabra del Señor. Así que préstame tus oídos y oye esta palabra, porque yo sé que hoy tu fe va a subir a otro nivel. Hoy tu fe, por, por, por causa de, de usted prestar sus oídos a oír la palabra de Dios, su fe va a subir a otro nivel. Porque recuerda que la Biblia dice en Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Todo lo que Dios espera de nosotros es que tengamos una fe plena en su palabra, en sus promesas. Recuerda, recuerda que el que viene a robar, a matar, a destruir, a robarnos la fe, a traer duda, miedo, temor, incredulidad, es el diablo. El diablo no quiere que usted y yo oigamos la palabra que leamos la palabra, porque Satanás sabe que en el momento en que usted y yo estemos expuestos a esta palabra, por eso es la importancia de congregarnos, de ir a la iglesia, no te me quedes en casa el día de servicio, el día de reunión, el día de servicio, el día de culto, usted arranque para la iglesia, oiga la palabra y después siga con sus quehaceres, con sus obligaciones y responsabilidades, pero no pierda de congregarte y oír la palabra del Señor, porque esta palabra está programada por Dios para aumentar tu fe y para darte el milagro que usted necesita. El milagro que usted necesita. Y hoy es el día de tu milagro, porque el tiempo de los milagros no ha pasado. Ayuda bien en camino y Dios. Puede hacerlo de nuevo. Así que prepárate ahí a recibir salvación de tu alma, perdón de pecado, vida eterna. Prepárate para recibir sanidad en tu cuerpo, desde la punta de la cabeza hasta la punta de los pies. Prepárate ahí a recibir liberación de ese hábito oculto que usted está peleando, luchando, aleluya, orando para quedar libre. Hoy Cristo rompe esa cadena en tu vida y te hace libre para su gloria y para su honra. Prepárate hoy a recibir ese milagro que usted está esperando de parte de Dios. Puede ser un milagro espiritual como un milagro, aleluya, material. Puede ser un trabajo, un carro, una casa. O una novia para casarte, aleluya, lo que sea. O un viajecito, porque es bueno coger sus vacaciones de vez en cuando y, y a la gente le gusta ir a, a Orlando, a Walt Disney. O sea, sea lo que sea. Si, eso, si, si lo que usted le está pidiendo a Dios, lo que usted desea, esté en línea con la palabra y en la voluntad de Dios, esa bendición es para ti. Y te voy a decir más, porque es que yo quiero, ¿sabes?, te, ayudarte en la fe. Dios no hace acepción de persona. Dios nos ama a todos por igual. De la forma que Dios me ama a mí, que estoy al lado de acá, con el micrófono, la palabra y en la televisión, te ama a ti también. Aleluya. Dios nos ama por igualdad. Dios te ama a ti. Dios me ama a mí. Y Dios nos ama a todos. Por eso, por eso es que me, me, me fascina, me encanta, me ministra Juan 3.16. Porque de tal manera amo Dios al mundo. Quedándose unigénito para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No hay nada como el amor de Dios cuando usted recibe. La revelación a través del Espíritu Santo, y en mi oración que el Espíritu Santo, <coughs> perdón, es mi oración que el Espíritu Santo hoy traiga revelación a tu espíritu del amor de Dios. Que tú que tú entiendas y sepas que Dios te ama. sea, que, que, que tú entiendas que Dios no está pendiente a tu vida pasada, a tus pecados a tus fracasos, a tu maldición. No, tú tienes que saber que Dios te ama tal y como tú eres. Mira, Dios te ama tanto que cuando te trajo a esta tierra, te trajo con un propósito. Tú tienes un propósito de Dios en esta tierra. Y es triste decir, pero mucha gente mueren sin descubrir su propósito, sin realizarlo. Pero antes de seguir, antes de seguir, porque es que sigo hablando por ahí. Y no puedo olvidarme de los conquistadores, de la gente linda, preciosa, gente que está comprometida con esta telecadena CTN Internacional. De todo mi corazón y, de, y del corazón de nuestros pastores Wanda Rolón y Pablo Ortega, queremos darle las más expresivas gracias. Gracias por tu apoyo espiritual. Y por tu apoyo financiero. Ustedes, ustedes, <laughs> ustedes hacen posible que esta telecadena, que este canal se mantenga en el aire. ¿Sabe? Y es bueno crear conciencia porque usted sabe que mantener un canal en el aire cuesta dinero. Hay que comprar micrófonos, hay que comprar este, monitores, hay que comprar este, luces, bombillas, utilidades, pagar el agua, la... qué sé es? yo. Esto cuesta dinero. Pero gracias a su generosidad, gracias a, a tu apoyo económico, a tu donativo, este canal seguirá hacia adelante. Y, y como decimos siempre, este es el único eh, evangelista. Que no, que no duerme, que no coge vacaciones. Usted prende el canal y ahí estamos, ahí está el canal y estamos nosotros predicando la palabra, llevando la palabra, llevando fe, llevando esperanza. Aleluya. Así que, Conquistador, gracias de todo corazón. Muy bien. Ok, vamos a leer del Evangelio según San Marcos, eh, del capítulo 10. Sí, capítulo 10. Aleluya. Y aquí en el capítulo 10 hay un encuentro eh, eh, de, de un joven rico con Jesucristo. Aquí hay un encuentro del joven rico con Jesucristo. Y cuando usted lee los evangelios vamos a encontrar también gente pobre que tiene un encuentro con Jesucristo. Gente enferma que tiene un encuentro con Jesucristo. De gente endemoniada que tiene un encuentro con Jesucristo. De gente enferma que tiene un encuentro con Jesucristo. Aleluya. Y, y cuando tenemos un encuentro con Jesús, cuando usted y yo nos damos a la tarea de buscar, de provocar ese encuentro con Jesucristo, nuestra vida va a cambiar. Yo quiero que mi vida cambie. Yo no quiero ser el mismo. ¿Sabe? Hay gente que dicen. No, porque yo soy así, porque yo nací así, porque yo soy así y yo no voy a cambiar. Pues mira, hasta ahí llegaron, se lo van a perder. Pero yo un día dije, no, 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 yo no quiero seguir siendo el mismo. Yo quiero cambiar. Y cuando yo conocí a Cristo, yo ya yo estaba casado y dije, no, yo quiero cambiar mi vida matrimonial. Yo quiero Cambiar mi estilo, o sea, de ser el esposo que soy para ser un esposo mejor. Y Dios todavía sigue trabajando conmigo porque nadie es perfecto. Tú no eres perfecto, yo no soy perfecto, nadie es perfecto. Pero si tú te das la tarea de cambiar, el Señor te va a ayudar a cambiar. Y tú puedes ser un mejor esposo, tú puedes ser una mejor esposa, tú puedes ser un mejor hijo, un mejor padre, un mejor compañero de trabajo, un mejor jefe. Un mejor vecino, qué sé yo. Pero cuando usted lee los evangelios, usted va a... a vamos a leer aquí todo tipo de personas que tuvieron un encuentro con Jesucristo. Muchos recibieron su milagro. Otros tristemente no recibieron el, el, el milagro como es, como este caso del joven rico. Vamos, vamos a leer rápidamente esta historia para ver qué pasó con este joven. Que tuvo encuentro con Jesucristo y, y se fue triste. Se fue triste porque no eh, recibió lo que Él quería recibir de Jesús. Pues, ¿sabe? Hay mucha gente que sabe hay mucha gente que se lo van a perder. Por eso es que eh, hay gente que va en camino al cielo y hay gente que va en camino al infierno. Los que van camino al cielo son los que decidieron seguir a, seguir a Jesucristo. Los que van camino al infierno son los que decidieron no seguir a Cristo. O sea, no quieren nada con Jesucristo, no le interesa, pues los otros, pues, se lo van a pensar. Por eso es que el Señor, el Señor nos pide y nos da la gran comisión. Y aquí estamos en la gran comisión. Y Él nos dice, id por todo el mundo y predicar este evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Mas el que no creyere será condenado. En otras palabras, si tú crees y tú aceptas y tú recibes y tú le pides a Jesús que entre en tu corazón, tú vas a ser salvo. Pero si tú lo rechazas, si tú le dices, no, yo no quiero nada con Jesucristo, pues tú mismo te condenas. No es que Dios envíe a nadie al infierno, porque Dios no envía a nadie al infierno, sino que yo de mi libre albedrío, de mi voluntad. Cuando yo rechazo a Jesucristo, me voy para el infierno. Pero yo espero que en el día de hoy usted sea inteligente, que usted sea bien inteligente y con la ayuda del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es quien redalgulle y convence de pecado. No soy yo, no es el predicador. Es el Espíritu Santo. Por eso, o sea, yo hago mi parte. Mi parte es predicarte la palabra. Hablarte de Jesucristo. Que Él es el camino, la verdad y la vida. Él es el Salvador, el sanador, el libertador, hacedor de milagros de maravilla. Pero el Espíritu Santo es quien toca tu corazón y trae convicción de pecador. Él redalgulle y convence de pecado. Y Él te trae a los pies de Cristo. Y yo espero que usted. Preste su, su oído espiritual a oír la voz del Espíritu Santo. Y usted hoy le pida a Jesús que entre en su corazón. Dice así la palabra del Señor en el libro de San Marcos, capítulo 10, comenzando en el versículo eh, 17. Dice: Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo. Vino corriendo e hincando las rodillas delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! O sea, qué lindo es cuando la gente viene donde uno y nos pregunta: ¿qué debo hacer? ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? ¡Qué lindo! Y ahí uno pues abre su corazón. Abre la palabra y le dice: Mira, Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y este joven rico vino a Jesús. Hincando las rodillas, le preguntó: ¿Qué debo hacer para dar la vida eterna? Voy a hacer una breve pausa, pero vengo rápido. No te vayas, no te vayas. Bendecido. La mayor selección de música cristiana. La mayor selección de música cristiana. por tu camino 24 horas la tienes aquí. En Senda FM. Sonido que levanta y restaura. Restaura. Bendecido mis amados, aquí continuamos con esta historia, con este encuentro del joven rico y Jesucristo. Aleluya, esto está precioso. Y yo dije, yo dije al principio del programa, yo, yo dije que, que cuando usted lee los evangelios, vamos a encontrar eh, de mucha gente que vino a Jesús, que tuvo un encuentro con Jesucristo y. Y aquí estoy leyendo el encuentro del joven rico con Jesucristo. Pero también, también gente pobre vino, pobre vino a Jesucristo. Porque la salvación es para pobres y ricos. ¿Amén? ¿Ok? ¿Sabes? la salvación es para todo el mundo. Para gente rica, para gente pobre, para gente... Profesional, no profesional, para gente educada, no educada, con letras, sin letras, no importa la esfera social, la salvación es para todo el mundo. Yo antes pensaba que la, yo decía la religión, como la gente habla allá afuera. Yo pensaba que la religión era para los, 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 los pillos, eh, los, los drogadictos, los alcohólicos, para los malos, no. Todos somos malos, todos somos pecadores. O sea que Cristo vino para todo el mundo. Y sin Cristo estamos fregados. Tú y yo necesitamos a Jesús para ganarlo la vida eterna. Tú y yo necesitamos a Jesucristo para ganarnos el cielo. Tenemos que hacer como hizo, a, a, como hizo aquel ladrón en la cruz del Calvario. Allí se robó la salvación. Yo digo se la robó porque un, un ladrón se burló de Jesucristo. Pero el otro ladrón reconoció que Jesús era el Hijo de Dios y le dijo: Señor, le dijo: Maestro, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¡Uh, oh, 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 aleluya. La salvación es para todo el mundo: para, para pillos y no pillos, para justos y no justos, para buenos y malos. Y Jesús le dijo: Desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero vamos a leer este encuentro. Vamos a ver este encuentro, dice eh, Marcos capítulo 10, comenzando en el siglo 17. Dice: a salir, a salir él para seguir su camino, vino uno corriendo. ¿Cómo vino? Corriendo. encando hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para le dar la vida eterna? Jesús le dijo. ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino solo uno, Dios. Entonces le dice: Los mandamientos saben: no adulteres, no mates, no ultes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces se respondió. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó. Uh, qué cosa linda. Cuánto te ama el Señor. Cuánto te ama el Señor. Mirándole, le amó. Y le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu, su cruz. Hago un alto y pregunto, ¿era la voluntad de Jesús? ¿Jesús quería? ¿Jesús deseaba o quería? Que el joven vendiera todo lo que tenía y, si, y se hiciera y pobre? Esa es mi pregunta. Esa es mi pregunta. Era la voluntad de Dios, era el deseo de Cristo. ¿Sabe que, que, que el joven rico lo vendiera todo? O sea, que saliera de, 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 su, de su abundancia, de su prosperidad, de su comodidad, de su lujo, por decirlo así, y se volviera, o sea, que pasara de ser rico a. A un pobre. Ese era el deseo de Dios. Esa era la voluntad de Dios. Para mí, yo creo que no. Mucha gente interpreta mal este encuentro del joven rico y se agarra de ahí para decir: Ve, los ricos, los que tienen abundancia, los que tienen pobre, eh, perdón, los que tienen riquezas, no van a heredar el reino de Dios. No, eso no es lo que dice ahí. Vamos a seguir leyendo. Pero él afligido por esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús mirándolo, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: ¿Cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas? Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondió, respondió, volvió a decirle, hijos, cuán difícil es, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas, a los que confían en la riqueza. Hago un otro alto y, y el Señor lo que estaba buscando era, porque fíjate, que el Dios de este joven rico, el Dios, no era el Dios verdadero, no era el Dios de los cielos, el Dios de la salvación, el Dios su creador, sino que su Dios era la riqueza. Él confiaba más en la riqueza que en el Dios que le dio la riqueza. Ahí está el detalle. ¿Sabe? sabe? Dios te va a prosperar. Dios te va a bendecir. Pero cuando Dios te prospere, cuando Dios te bendiga materialmente, tú no puedes desconfiar en tus en tu riquezas, tú no puedes poner tu, tu fe y tu confianza en tu negocio, en tu profesión, en lo que te da la riqueza, que en Dios. Y mucha gente comete en ese error. Dios los bendice materialmente, Dios le da un trabajo, entonces por su trabajo, van a, o sea, tienen que trabajar. El día de culto y, no, y dejan de ir a, a la casa de Dios. Ponen su confianza. No. O Dios le da un, un carro y el día de culto no van a, a, a la reunión al culto porque tienen que lavar el, alto, el auto. O Dios le da una compañía, un negocio y ponen, su, y ponen el negocio primero que Dios. No. Por encima de, de tu negocio, por encima de tu trabajo, de tu profesión, tiene que ser Dios tú, tú, O sea, tu dinero no puede ser tu Dios. Y la Biblia dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. No es que tenga dinero, porque hace falta dinero. El dinero hace falta en esta tierra. El dinero hace falta para pagar, para comprar, para, 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 tu, este, para tu familia, para comprar, darle comida a tus hijos, estudio, ropa, lo que sea. Pero este joven, como tenía muchas riquezas, las la, la riquezas eran su Dios. Y todo lo que Jesús estaba buscando era que este joven rico sacara de, de su corazón la riqueza y pusiera a Dios en su corazón. Que Dios fuera el centro de su vida. Porque la, lo material es transitable. Hoy tú puedes tener un carro y mañana... No lo vas a tener, no lo, va, no lo va a tener. Pero el Dios que te dio ese primer carro te va a dar otro. Hoy tú puedes tener una casa y mañana no la puedes tener. Pero el Dios que te dio esta primera casa te dará otra casa. Hoy tú puedes tener un negocio y mañana lo puedes perder. Puedes fracasar, puedes cerrar, irte a la banca rota. Pero ese Dios que te dio ese primer negocio te va a dar otro negocio. Eso es todo. Aleluya. Dice Dice, entonces, los discípulos asombraron de sus palabras, pero Jesús respondió, respondió, volvió a decirle, "Hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en la riqueza. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico, que entrar un rico en el reino de Dios." Ellos se asombraban aún más diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? Porque lo, los discípulos, muchos de ellos eran prósperos, eran ricos, tenían este, profesión, tenían eh, um, empresas de, 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 de pesca, eran pescadores. Entonces Jesús mirándole le dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles. Para Dios. Gloria al nombre del Señor. Aquí vemos un encuentro de un rico con Jesucristo y se fue triste porque tenía su confianza puesta en la riqueza y no en Dios. Y se fue sin salvación. También se de, también se de gente pobre, aleluya, que vino a Jesucristo y puso su confianza en el Señor y el Señor cambió su estatus porque no es lo que tú tienes. No es lo que tú puedes adquirir, sino es, es tu fe en el Dios de la abundancia, en el Dios de lo imposible, en el Dios que te puede bendecir y siempre te bendecirá. Amén. Gloria a Dios. Así que mi primer llamado rápidamente es para salvación. Tú que me estás viendo y tú sabes que todavía usted no, no, ha, no, no eres salvo, pues entonces, ¿tú quieres ser salvo? Pues entonces di conmigo, Señor Jesús. Reconozco que soy un pecador. Te pido perdón. Me arrepiento de todos mis pecados. Te pido, te pido que me laves con tu sangre y te pido que entres en con, con mi corazón y que escriba mi nombre en el libro de la vida. Te recibo, Jesús, como Señor y Salvador. Gracias por amarme y gracias por servirme, por salvarme. Y ahora, todos los que están enfermos... Y todos los que están atados. Dice Isaías 53, verso 5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones. Molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Padre, yo declaro sanidad a todos los enfermos que me están viendo ahora. Desde la punta de la cabeza hasta la punta de los pies. Y también declaro liberación. Liberación, cadena rota en todos los que me están viendo que son cautivos, que están luchando por dejar un, un hábito oculto, pero en el día de hoy reciben salvación de su alma, reciben sanidad en su cuerpo físico y reciben liberación de toda atadura en el nombre de Jesús. Y Padre, yo te doy toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Bien, mis amados, recuerda. Tu donación, tu donativo, nos ayuda a llevar este evangelio alrededor del mundo. Recuerda, congregate, ve a la iglesia, lee la Biblia, ora y recuerda que le servimos a un Dios de milagro. El tiempo de los milagros no ha pasado. Y cómo te amas, Señor. Cuánto te amas, Señor. Dios te bendiga, Dios te guarde. Bendiciones. El pasado programa fue presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional.